Bienvenidas y bienvenidos al programa Brota Palabrota, un programa de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, porque la palabrota que hoy brota es poesía. Tenemos como invitados para hablar de la poesía a Diana Tejeda. Hola, Diana. Hola, ¿cómo están? Y también a Ricardo Morales. Hola, ¿cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí porque estamos bien emocionados que vamos a hablar de este tema que de repente nos resulta un tanto cuanto complicado a algunos. ¿Por qué poesía? ¿Qué es la poesía? Es un poco difícil leer poesía, es complicada la poesía, en fin. Sin embargo, hay otros que disfrutamos enormemente de la poesía porque se disfrutan las palabras. Todas estas palabras que tienen un peso, un color, una forma de decirlas, pues bueno, nadie más que los poetas que son expertos en hilvanar palabras. Aquí tengo una nota con la que quiero empezar de un poeta, Ezra Pound, que dice: la poesía es como una suerte de inspiración matemática que nos brinda ecuaciones para las emociones humanas. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, Diana, ¿tú nos puedes comentar qué es la poesía? Claro que sí, de acuerdo al diccionario, poesía es la composición literaria que se concibe como una expresión artística, muy importante esto, a través de la palabra. Bueno, pues esa es una definición muy formal, ¿no crees, Diana? Uh-huh. Sin embargo, estos poetas, estas mujeres y hombres que piensan en la vida, en los grandes temas, ¿no? La vida, la muerte, la soledad, el silencio, todos estos temas que en algún momento llegan a nuestra cabeza, nos tocan la emoción, el alma y nos llevan como a un espacio especial de introspección. Gerard de Nerval comenta que la vida de un poeta es la vida de todos y tal vez tenga mucha razón. Sin embargo, para platicar y compartirles a ustedes unos poemas extraordinarios que sé que les van a encantar, hemos seleccionado poemas de Jaime Sabines. Y para ello, Ricardo nos va a platicar un poco de quién fue Jaime Sabines. Ok, Rocío. Jaime Sabines, gran, grandioso, grandioso poeta mexicano, nacido en el estado de Chiapas, sí, en 1926, y bueno, finado en 1999, desgraciadamente, y su producción literaria es exquisita, Rocío. Simple y llanamente es exquisita. Bueno, pues no se hable más y creo que podemos pasar a escuchar algunos de estos poemas de Jaime Sabines, que además déjenme decirles que es el poeta consentido de los jóvenes, porque además su poesía es muy coloquial, es muy cercana, es muy fresca, es muy sencilla. Así es de que si no han leído a Jaime Sabines, bueno, pues qué mejor momento para recomendarles a este extraordinario poeta. Vamos a escuchar algunos de sus poemas. Siguiendo con la poesía, vamos a leer ahora un poema precioso que se intitula Es la sombra del agua. Es la sombra del agua y el eco de un suspiro, rastro de una mirada, memoria de una ausencia, desnudo de mujer detrás de un vidrio. Está encerrada, muerta, dedo del corazón, ella es tu anillo, distante del misterio, fácil como un niño. Gotas de luz llenaron ojos vacíos y un cuerpo de hojas y alas se fue al rocío. Tómala con los ojos, llénala ahora, amor mío. Esta tuya como de nadie, tuya como el suicidio. Piedras que hundí en el aire,
maderas que ahoguen el río. Ved mi corazón flotando sobre su cuerpo sencillo. ¿Qué les parece que ahorita que estamos de vacaciones, viajamos a un pueblo mágico? ¿Qué tal Tepoztlán, en el estado de Morelos? Y ahí, en una de sus callejuelas, caminando, leamos también el siguiente poema. He aquí que tú estás sola. He aquí que tú estás sola y que estoy solo. Haz tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo y estoy solo. A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos, como una droga mía y tuya somos. Y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte. El corrosivo estar, el malestar muriendo, es nuestra muerte. Ya no sé dónde estás. Yo ya he olvidado quién eres. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy solo una parte, solo un brazo, una mitad apenas, solo un brazo. Te recuerdo en mi boca y en mis manos. Con mi lengua y mis ojos y mis manos, te sé. Sabes amor, a dulce amor, a carne, a siembra, a flor. Hueles amor, a ti, hueles a sal. Sabes a sal, amor y a mí. En mis labios te sé, te reconozco. Y giras, y eres y miras incansable. Y toda tú me suenas. Dentro del corazón como mi sangre, te digo que estoy solo y que me faltas. Nos faltamos, amor. Y nos morimos, y nada haremos ya sino morirnos. Esto lo sé, amor, esto sabemos. Hoy y mañana, así, y cuando estemos en nuestros brazos, simples y cansados, me faltarás, amor. Nos faltaremos. Ahora, jóvenes, imaginémonos que estamos en otro lugar especial, mágico, de nuestra República Mexicana. En este caso, un pueblo mágico que se llama Tepoztlán. Ahora, en el Estado de México, donde la arquitectura virreinal, más la pintura virreinal que se encuentra ahí en ese pueblo mágico, es sencillamente espectacular. Tenemos que conocerlo. Y vamos a acompañar a Tepoztlán con otro poema de Jaime Sabines, que dice así. No es nada de tu cuerpo. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca. Tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo. Ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada. ¿Qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flechas de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brizna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. Ahora, chicos, vayámonos en nuestra imaginación a Tecozautla, en el estado de Hidalgo, ahí casi esquina con Querétaro, donde existe un géiser natural, el único en toda la República Mexicana.
acompañémonos ahí a Tecozautla con un poema intitulado La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Imagínense, chicos, ahora que viajamos a Iztapan de la Sal, otro pueblo mágico que se ubica en el Estado de México. Aguas termales, parques acuáticos, en fin, imagínenselo nada más. Ahora vamos a leer un exquisito poema que se intitula Los amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato. Lloran porque no salvan el amor, les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Espera. No espera nada, pero espera. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad, abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos. Pero vacíos de una a otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos. Ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen
con la mano en el sexo complacidas, arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.